súper fan. Yo no sé cómo estará ahora el tiempo por tu zona, pero aquí está empezando ya a llegar el frío. Y mira, un apuro ver a Sofía, ¿sí? ¡Sofía está bien! Igual estarás bien por ahora, pero yo creo que podrías resfriarte. Así que vamos a vestir a Sofía con un look más de invierno. Sorpresas divertidas. Voy a necesitar mi cambiador acolchadito y blandito. Y ahora pongo a la bebé. ¡Qué bien contenta, Sofía! Bueno, como ella ya lleva un body de manga larga debajo, se lo voy a dejar porque es ideal para el frío. Y ahora encima voy a ponerle este conjunto, que puede ser tanto para vestir como para pijama, porque es muy elástico. Pero es que es súper, súper calentito. Es de estos suaves, afalpados. Me encanta de estos pijamitas que la parte de los pies esté cerrada. Así no se pierden los calcetines ni los zapatos y los pies van súper calentitos aquí. Venga, vamos a por la parte de arriba. Esto va a ser toda una proeza porque estos botoncitos pequeños me cuesta un montón abrocharlos. ¡Oh, oh! Veo que este pijama está manchadito de pintura. ¿Cuándo has jugado tú con pintura, Sofía? ¡Madre mía! Bueno, lo conseguí. Y ahora, Sofía, te ves mucho más calentita. ¿Cómo te sientes? ¡Súper cómoda! Vale, lo último que voy a ponerle para este frío es un gorrito. Pues Sofía es una bebé reborn sin pelo. Así que tengo que protegerla muy bien del frío y del calor. Vamos, ese es tu gorrito original y creo que el que te sienta mejor. ¡Me encantan estas bolitas! Bien, pues ya estás lista. Bueno, Sofía, ahora vas a quedarte jugando un ratito mientras te preparo el biberón. ¡Yupi, yupi, jirafa! Bueno, veamos cuál de todos estos biberones es poco. Aquí que tengo... ¡Ay, aquí tengo uno con leche ya! Pero no quiero este. Mira, con el tema del frío y esto... Me apetece mucho este color crudo, blanquito. Así que le voy a poner la leche aquí. Ya sabes, ¿verdad? ¿Cuál es mi truco para hacer la leche falsa? Tengo varias recetas diferentes en realidad, explicadas en otros vídeos de este canal. Si no los has visto, te los voy a dejar en la descripción de este vídeo. Vale, pero antes de darle el biberón necesito también un babero. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, sí, una mantita. Una mantita también afalpada. Oye, lo que me ha dado a mí hoy por el frío, que todo lo quiero calentito. Esta en realidad tiene un tacto muy suave, pero es finita. Así que es válida para cualquier ocasión en realidad. Y ahora, pequeña, vamos a tomar el bibi. Para darle el biberón a Sofía, voy a envolverla bien en su mantita. Libres, que me gusta que pueda moverse. Entonces, en este caso, como estoy en una mesa lisa, voy a aprovechar el cambiador que tengo, que ya os he dicho que es muy blandito, y se lo voy a poner debajo como almohada. ¡Ay, qué bonita! Ahora, el babero, y bueno, pues ya estaría lista. A ver, para darles el biberón a las muñecas o a los bebés reborn, lo ideal es tomarlos en brazos, ¿eh? Como los bebés de verdad. Pero yo, como te lo enseño en vídeo, pues me resulta más fácil enseñártelo así. ¡Sofía, abre la boquita! ¡Yo, leche frita! No, no es leche frita, es leche normal. ¡Uch! ¿No leche frita? No, no es leche frita. ¡Ay, madre mía, qué cosas tienes! Bueno, y ahora que Sofía ha terminado su biberón de leche, voy a quitarle esto y la voy a acostar en su cunita. A Sofía le encanta siempre echarse una siesta después de comer. Quiero chumeque. Ah, ¿quieres decir el chupete? ¡Sí! A ver, la pincita para que no se te caiga. Y el chupete.
Bueno, y antes de que me lo pida ella, le doy su sonajero. Ahora sí, Sofía ya puede echarse una buena siesta de invierno. ¡Hey, superfan! Dale un like si quieres ver más vídeos con Sofía. Y suscríbete para no perdértelos. Te quiero mucho. Adiós, adiós.